Sato Company. Resonancia estocástica. Por ahora espera en la habitación de la doctora Odori. Alguien te llevará a casa más tarde. Esta ropa fue usada por la dama Himeko cuando era joven. ¿Esto fue lo que vio Michio? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Despierta. Ven, te llevaré a casa.
¿Acaso los mataste a todos? ¿Los bioídos? No tienen vida, así que esa palabra no es adecuada. Imagino que los bioídos en la presa dejaron de funcionar también. No pueden operar lejos del servidor en el laboratorio que los mantiene viables. Acerca de mi padre. Respeto mucho su trabajo. Es la verdad. Planeaba irme de aquí desde hace mucho tiempo. Al principio me acerqué a tu padre para obtener información sobre la tecnología de fabricación para crear los bioídos. No. Pero sí lo respeto. Es un científico talentoso que tiene tanto los ideales como la creatividad necesaria para alcanzarlos. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? No estoy segura. Pensé que no podía ocultarte todo esto. Cuando yo era pequeño, éramos una familia muy feliz. Ya llegamos. Hospital General de Kumada. Muchas gracias. Se lo agradezco. No hay de qué. Al fin despertó. ¡Taro! ¡Taro! ¿Makoto? Ha pasado un tiempo, ¿no? ¿Tu mamá cómo está? De hecho, no debería dejarla sola ni un segundo. Pero debo hacerlo ahora. ¿Qué hay de ti? Ah, y el sacerdote despertó del coma hace un rato. ¡Eso es estupendo! Ahora ella... Bueno, no sé si sea así de simple. ¿Fuiste a tu casa? Makoto. Solo las mujeres pueden entrar a este lugar ahora. ¡Apártate, bruja egoísta! Me dijeron que te mudarás a Kumada. Te aseguro que pronto enviaremos tus cosas para allá. Quiero mi guitarra y voy a pasar por ella. Entonces, te permitiremos entrar una última vez. Es tu habitación. Thank you.
Parecía estar poseída por el espíritu de mi abuela. En fin, ¿tendrás alguna habitación libre donde pueda quedarme? Incluso un armario me serviría. Puedes quedarte en mi habitación. De acuerdo, pero si crees que estarás aquí un tiempo, puedes quedarte en la habitación de Mizuka si quieres. Gracias. Esa es la habitación de mi padre. Makoto está aquí. No puede ir a casa ahora, así que se quedará en mi habitación un tiempo. Bien. La estás pasando mal, ¿cierto? Makoto toca la guitarra eléctrica, ¿verdad? ¿Quieres tocarla? Está bien afinada. ¿Puedo? Papá, tú solías tocarla, ¿no? Solo un poco. Era mi pasatiempo. ¿Qué pasa? Es una guitarra fantástica. Llévatela. Esa guitarra te pertenece en realidad. Antes de poner la vinatería en este lugar, estaba en el negocio de la música en Tokio. Hideo solía venir a tocar en ese entonces. ¿Mi padre? Las familias Ogami y Komori no suelen llevarse muy bien, Makoto. Pero Hideo y yo siempre fuimos los mejores amigos desde que éramos niños. Él tocaba la guitarra. Y yo terminé regalándole esa. Pero después de lo que le pasó a tu padre, inesperadamente tu abuela vino a casa y me la devolvió. Por eso la tengo aquí. ¿De verdad? ¿Entonces puedo quedármela? Por supuesto, después de todo es tuya. ¿Por qué te caíste de las escaleras? No tengo ningún recuerdo. ¿En serio? Como sea, me alegro de que estés bien. Deberíamos ir por tu hija pronto. A menos que haya una razón para no hacerlo. Creo que cuidan muy bien a Miyako donde quiera que esté. Dime quién estuvo aquí. ¿Te vino a amenazar? Dime qué es la religión en verdad. Se supone que es un sistema que salva a la gente, pero parece que sus enseñanzas solo pueden comunicarse a través del sufrimiento. Es algo que no debería decirle a un ministro. Y no estoy seguro de que el grupo Ogami practique una religión de verdad, pero intentan expandir su influencia tanto como pueden. Y hay personas en el mundo que quieren que eso pase. Me molesta no saber cuál es su objetivo final para todo lo que están haciendo. Kyushu es donde los nietos de los dioses descendieron a la tierra. Podría separarse del Estado japonés. Veo con tristeza que todo ha desaparecido. Soy lo único que ha sobrevivido. Recuerdo que siempre solías pararte frente a la puerta. Si él no
me hubiera conocido, probablemente se hubiera ido antes de este mundo. ¡Eres egoísta! ¡No lo digas! Más de la mitad de las personas en Suiten se han unido a la religión Ogami, pero solo dejan entrar a los creyentes más fervientes. Ahí solo hay mujeres. Son las Monoimi. Malditas brujas. ¡Ay, por favor! ¿Qué más? La nueva Ogami, perdón, Miyako, está escondida en lo más profundo del edificio. Está convencida de que mató a mi abuela, aunque no fue así. Dice que no sabe si es el señor de una palabra, pero sabe que un dios vendrá a esta ciudad. La mujer le preguntó qué clase de dios venía en camino. Y eso fue lo que ella dijo, un dios dragón. Un dios dragón. Suena a que la situación es más desesperada de lo que imaginé. ¿Dejaremos de ser amigos cuando seamos más grandes? Yo no quiero que eso pase. Eso no pasará. ¿Verdad que no, Makoto? ¿Michio? Sí. Sí. Nunca seremos igual a como fueron nuestros padres. ¿No les parece que hay mucha gente aquí? Es como si fuera tierra sagrada. ¿Y ahora quién viene? ¿Doctora Otori? ¿Doctor Hirata? Sin importar cuántas veces las suba estas malditas escaleras. ¿Qué hacen aquí ustedes dos? Vine porque quiero hablar contigo, Taro. Es algo importante. Investigué con tu familia. Y bueno, tu madre me dijo que tal vez estarías aquí. Pero, ¿qué hace aquí la doctora Otori? Yo le pedí a la doctora Otori que me examinara profesionalmente. Le dije que planeaba venir a verte y me pidió acompañarme. Hola de nuevo, señor Suzuki, de la División de Seguridad Pública. Ah, sí, lamento lo de ayer. Siempre nos encontramos en los lugares más extraños, ¿no es verdad? Esto no es una fiesta. ¿Cómo has estado? Idiota. No es lo que estás pensando. ¿Y entonces qué es? Taro no lo entendería. Es solo un niño. Tenemos la misma edad. ¡Silencio! Este no es un parque de diversiones. ¡Oh! ¡El anciano! Quería saber qué es lo que estaba pasando con mi cerebro. Y fui con la doctora Otori a que me examinara. Michio y yo ambos lo vimos. Los bioídos están haciendo algo en el lago de la presa. Me pregunto si todo estará conectado. Como sea, muchas personas en Suiten han estado viendo alucinaciones. Bueno, espíritus, ¿cierto? Y el número de gente ha aumentado dramáticamente. Es decir, que debe haber algo en Suiten o en Kameiwa que provoca las mutaciones en el cerebro. Además, los chicos de secundaria experimentan proyecciones astrales casi todos los días. Creo que yo ya no puedo hacerlo. ¿De qué hablas? No he podido proyectarme desde hace días. Es porque estuviste en Kumada. Tampoco pude hacerlo cuando estaba ahí y no pude viajar. No. También lo intenté cuando volví y no he podido hacerlo. Yo creo que debe haber algo muy especial en este pueblo. Mientras todo esto pasaba, Otori y el profesor Nakajima dieron luz a la vida artificial, los bioídos del laboratorio, según sé. No sé qué sean esas biocosas, pero son ellos. Se están multiplicando rápidamente y también muriendo igual de rápido. Es un experimento. Si cuentan los sujetos de prueba preliminares. No sé cuáles sean sus definiciones de vivo y no vivo, pero sin duda alguna sé que actuaban
como seres vivos. Eso se lo puedo asegurar, doctora. El equilibrio de este mundo es algo que tal vez no entendemos, pero si aceptamos que algo así existe, entonces las biocosas esas debieron perturbarlo. Aunque eso fuera verdad, sigue el hecho de que alguna especie de dios poseyó a la hija de este templo, y ella está expandiendo de manera veloz algo que solía ser una simple religión de campo. Noriko Kabata y Hasei no pudieron planear todo esto. ¿Qué pasará ahora? ¿Los dioses vendrán? ¿Incluyendo a un dios dragón, además de todo? ¿Un dios dragón? Es imposible que se presente aquí. ¿Y si lo hace? El círculo de veneración Ogami se convertirá en una fuerza poderosa tan solo por haberlo anunciado. Supongo que es una posibilidad. ¿Qué? Nadie pudo planear algo tan complejo como eso. Oye, muchacho, ¿tú eres psicólogo? Así es. ¿Cómo se llama buscar significado en la coincidencia? Sincronía es el término que usamos. Sí, eso es. Orden implícito. ¿Qué dijiste, Taro? Snark, Masato me habló de eso. Es algo sobre física cuántica. Y dice que este mundo tiene un orden que no podemos entender. Es posible que sí, que así sea. Posiblemente, pero ¿qué pasa si le das demasiado significado? Entonces los hombres crean sus propios dioses. Quiero salvarla sin importar nada más. Sin importar lo que pase, iré a salvarla de ese maldito lugar. ¡Así se habla, principito! ¡No me digas así! ¿Cómo piensas hacer eso? No lo sé. Si yo ya no puedo proyectarme. Eso ya no funciona. Pensé que podía hacer algo por tu madre proyectándome, pero no sirvió de nada. Lo lamento. Los hombres no pueden acercarse al lugar donde la tienen. Está rodeada de mujeres jóvenes y niñas. Hay mucha vigilancia. ¿Eh? ¡Oh! Lamento ya no ser joven. Ojalá conociéramos a una niña que nos ayudara. No deberíamos involucrar a nadie más. Con que una niña, ¿eh? ¿Ah? Soy todo un genio. ¿Ah? Masayuki, ¿qué cosa? Solo tienen que parecer niñas, ¿cierto? Niñas pequeñas. No, no lo haré. Yoru no sukima. Yukusoku no okane. Tsuki akari ni shitataru hanabira ni kisu o. Fushigi no okane.